Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este seminario web con el que arrancamos este congreso del Día Mundial de las Personas con Parálisis Cerebral. Bueno, como en todos los eventos importantes y sobre todo todos los eventos que acaban bien, empiezan a veces con problemas técnicos, con lo cual creo que esta tarde apunta a que va a ser un gran seminario web en el que vamos a poder analizar con detenimiento todas las ayudas sociales previstas para menores con parálisis cerebral. Con nosotros y nosotras tenemos hoy aquí, como no puede ser de otra manera, porque siempre nos acompaña, ya sea en los eventos presenciales como en los virtuales, a nuestra presidenta, doña Manuela Muro Ramos, que creo que ya está conectada con nosotros y con nosotras y nos va a dedicar unas primeras palabras de inauguración de este congreso. Manuela, si te puedes activar, Manoli, si te puedes activar la cámara y el vídeo, por favor. Por supuesto. Muy buenas tardes a todos y a todas, queridas familias. Gracias por unirnos a este seminario con el que abrimos el Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Creo que gran parte de los que hoy estamos aquí me conocéis, pero me presento, soy Manuela Muro, como me ha presentado Ángeles, vuestra presidenta de la Confederación ASPACE. Y me alegra mucho que comencemos destacando las ayudas sociales para familias de menores con parálisis cerebral. Este año nos hemos propuesto hablar de la atención temprana en el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Quizás hayáis visto nuestra campaña que lleva como lema He nacido para vivir la vida. Aunque es un concepto pensado para las personas con grandes necesidades de apoyo, en realidad nos aplica también a las familias, porque el 71,5% de las madres dejamos de trabajar para dedicarnos a los cuidados, o porque la parálisis cerebral conlleva un sobrecoste de entre 250 y 890 euros semanales para cada familia, y eso comparándolo con otras discapacidades. Por muchas razones, tenemos que pensar que las familias también pueden vivir sus vidas. Y para hacerlo no queda otra. La sociedad, las instituciones tienen que tender la mano a las familias y darles su apoyo. Hoy, Ángeles Blanco, nuestra delegada de Derechos Humanos y coordinadora de incidencia, nos diseccionará el estado de las ayudas destinadas a las familias, destacando de forma particular la prestación CUME. Lo hará acompañada de Paula Gándara, trabajadora social de Mencer, ASPACE, nuestra asociación de Pontevedra. Ojalá os sea útil y os aporte un poquito de luz y tranquilidad en unos momentos que lo sé muy bien son difíciles. Solo os pido confianza y paciencia. Creed en vuestros hijos, animad a vuestras hijas. Solo quieren nuestro apoyo y estoy segura que os devolverán todo nuestro esfuerzo por enormes dosis de amor. En este proceso podéis contar con las entidades ASPACE, buscar la más cercana, pedid información, conocerlas, veréis su grado de especialización y profesionalidad y os brindarán en todo momento el apoyo que sea posible. No me gusta decir que el movimiento ASPACE celebra estos días, el 6 de octubre, el Día Mundial. Sí que es cierto que todos los que están los que van al Congreso, los que nos vais a ver a través de la pantalla, pues es un día como de ilusión. Pero yo creo que lo justo es, y prefiero decir, que vamos a hablar también de reivindicación. Estos días pedimos mejora de acceso a la atención temprana y desarrollo en sus servicios. Esto incluye el apoyo a las familias, porque también somos parte de esa atención temprana. Nuestro Congreso pone sobre la mesa estas demandas y necesidades, además de los avances en promoción de la vida independiente de las personas con un parálisis cerebral.
Mañana a las 10:30 tendremos un segundo seminario online sobre el derecho a la comunicación en edad temprana. Y el próximo día 7 en Madrid propondremos un modelo de atención temprana que impulse la vida independiente de los menores con parálisis cerebral. Espero que os sea útil e interesante que sigáis el Congreso a través de streaming por ahora, pero ahora lo importante es que os dejo con mi querida Ángeles Blanco para dar comienzo a este primer seminario del Congreso de la Parálisis Cerebral. Gracias de nuevo por acompañarnos. Un abrazo enorme para todos y, como os decía, querida Ángeles, cuando quieras. Muchísimas gracias, Manoli. La verdad es que el cariño es mutuo porque nos alientas siempre con tus palabras, con tu coraje como madre y con tu coraje como presidenta del movimiento asociativo ASPACE. Efectivamente, es un día de reivindicar, es un día también para hablar sobre los derechos y para luchar por los derechos de menores con parálisis cerebral. Y sin duda, y recogiendo las palabras que nos dedicabas este seminario, vamos a tratar de aportar pistas o por lo menos alguna luz sobre las ayudas sociales destinadas a familias de menores con parálisis cerebral. Deciros que se trata de un seminario accesible, por lo que en todo momento, y sé que mis compañeras, compañeras de la parte técnica, Cristina, Olga, Marta, están ultimando estos detalles, veréis a intérprete de lengua de signos durante toda la jornada. Asimismo, si pincháis abajo en subtitulados, en más, le dais a mostrar subtitulados, también podéis seguir el seminario web por esta vía. Un seminario web que da el pistoletazo de salida a este Congreso del Día Mundial, que se organiza gracias al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y a Fundación 11. Antes de dar comienzo a las ponencias, recordar simplemente y brevemente también algunas cuestiones de naturaleza técnica. Sabéis que aunque sea un formato virtual, queremos siempre que participéis y para ello tenéis tres canales. De un lado tenéis el chat donde podéis compartir según vayan aconteciendo las ponencias y la información que os vamos haciendo llegar vuestras impresiones, ¿vale? Es un chat en el que dialogar junto con panelistas, ponentes, entre las diferentes asociaciones y que sin duda nos puede ser muy enriquecedor de cara también a las labores de incidencia política. Y luego tenéis la vía de preguntas directas a las dos ponentes que vamos a hacernos cargo hoy, esta tarde, de este seminario. De un lado tenemos la vía de preguntas y respuestas, que es una vía escrita y, por tanto, todo lo que allí nos preguntéis le daremos respuesta al final de ambas ponencias. Y si queréis intervenir de forma hablada y, por tanto, interactuar directamente con nosotras, simplemente levantad la mano y se os habilitará el micrófono. Dicho esto, que he intentado resumir muy, 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 muy brevemente, me gustaría agradecer a Paula Fernández Gándara su presencia hoy aquí. Agradecer no solo la presencia hoy aquí, sino el hecho de que para mí, como profesional vinculada al movimiento asociativo ASPACE, pues relativamente reciente, ¿no? Porque hasta este febrero no cumpliré 5 años dentro de Confederación ASPACE, para mí, Paula ha sido un espejo en el que mirarme, en el que aprender, porque ella, desde su atención directa a las familias, tiene muchísimo conocimiento. Con lo cual, cuando planteábamos este seminario, no dudé ni un segundo en que era la persona indicada para trasladaros todas estas cuestiones que sumamente os preocupan a las familias del movimiento asociativo ASPACE, como no puede ser de otra manera. Ella es trabajadora social y es coordinadora de servicios de Amencer ASPACE en Pontevedra, una entidad a la que le tengo un particular cariño y que también mando un abrazo desde aquí a todas las personas, a toda esa familia de Amencer que la integran. Y
reiteraros que para mí no solo estoy agradecida a que Paula esté hoy aquí, sino que para mí es un orgullo poderla presentar, porque es una profesional de gran altura. Tuya es la palabra, Paula. Bueno, buenas tardes a todos. De verdad que me acabo de quedar impresionada con tu presentación, pero sabes que el cariño que nos tenemos es mutuo y de ahí vienen esas palabras. quería dar las gracias hoy, bueno, primero a Ángeles por haberme propuesto participar este año de una forma diferente a la que hago todos los años mi participación en los congresos, porque suelo estar al otro lado de la cámara o presencial. Y este año lo hago de una manera diferente, que para mí es nueva y que bueno, espero hacerlo a la altura de las expectativas de Ángeles. Quería dar las gracias a la presidenta, a Manuela y sobre todo también al equipo que está detrás, Olga, Marta, Cristina y hoy también pues, a otros compañeros que están aquí, que son los intérpretes de lengua, de signos y que también seguramente nos ayudarán a todos y a todas en el buen desarrollo de este congreso. Bueno, yo voy a comenzar mi participación hablando de las ayudas sociales para familias de menores con parálisis cerebral, pero sí es cierto que vamos a llevarlo un poquito más allá. Vamos a superar la barrera de los 18 años porque supone un cambio importante en las personas con parálisis cerebral y las ayudas a las que pueden acceder. Y nos vamos a parar casi al final en esa franja de edad porque creo que a todos y a todas os pueda resultar interesante. Voy a comenzar con mi ponencia compartiendo pantalla. Soy nueva con estas cosas, así que espero no meter la pata. Y vamos allá. Bueno, yo creo que todo el mundo es capaz ahora mismo de ver bien la pantalla. Bueno, como os dijo Ángeles, soy trabajadora social. Es mi pasión, mi vocación. No se me mueve la presentación, no me lo puedo creer. ¿Vale? Ahora sí. Y pertenezco a la asociación Amencera Espace. Amencera Espace se fundó hace 32 años en Pontevedra, en una ciudad en la ciudad que está como en el medio de la provincia de Pontevedra. Y curiosamente, hoy que vamos a hablar durante estos días de atención temprana, comenzó sus primeras actuaciones y sus primeras actividades con servicios de atención temprana. Porque cuando no existía este servicio a nivel público desde los organismos de sanidad, pues las familias que iniciaron Amencer decidieron poner de su dinero, de su propio dinero, un bote para pagar a una fisioterapeuta e iniciar así la rehabilitación de sus hijos y de hijas. Así nació Amencer. Hoy en día, bueno, pues tiene centros en toda la provincia, en el norte, en Villagarcía, en Pontevedra y en el sur, en Vigo, con la apertura del nuevo centro desde hace un par de años. Y la atención temprana es clave para el trabajo que se desarrolla en Amencer, porque es el inicio de todo. Yo llevo 16 años en Amencer, pero el equipo de trabajo con el que diariamente estoy es con mi compañera Ariadna, que quiero también agradecer su colaboración en esta ponencia, que es trabajadora social, y Susana, que es la psicóloga, también forma parte del equipo de atención a familias, y que intentamos desde nuestra área de intervención poder apoyaros y acompañaros en todas las etapas del ciclo vital, tanto a las familias como a las personas con parálisis cerebral que os acercáis a Amencer Espace. Quiero agradecer también a Paula Salgueiro, que es una compañera recién llegada, que es la nueva responsable de comunicación, que gracias a ella esta ponencia tiene todas estas cosas maravillosas de las imágenes y bueno, la estructura un poco que tiene. Entonces, bueno, yo quiero empezar a hablar de lo que son las ayudas sociales, ¿no? Que es el tema principal. En realidad, cuando hablamos de ayudas sociales, ¿qué se nos viene a la cabeza? Bueno, pues las ayudas sociales son
servicios, ayudas económicas, son recursos, ¿no? Dotados habitualmente por organismos oficiales. ¿Y para qué? Pues para, bueno, pues para combatir de alguna manera o para paliar situaciones de desigualdad. Lo que hablaba justamente hace unos minutos la presidenta Manuela, que hablaba del sobrecoste que supone para las familias que tienen algún hijo con parálisis cerebral, ese sobrecoste necesitamos que sea de alguna manera revertido a las familias para que puedan asumirlo, ¿no? Somos conocedores y conscientes de que no las ayudas llegan a todo lo que necesitaríamos, pero para eso también estamos las entidades sociales. ¿Por qué? Porque no solamente podemos hablar de ayudas sociales, tenemos que hablar de la necesidad y del apoyo social real que tenemos, que recibimos. Es decir, a lo largo de nuestra vida tenemos una serie de redes que son las que a nosotros nos apoyan, a nosotros y a nosotros nos apoyan cuando, por ejemplo, tenemos el diagnóstico de un hijo nuestro con una parálisis cerebral, ¿vale? Entonces, nuestra fuente de apoyo primera suele ser la familia, con quien nos apoyamos, con quien lo hablamos, las personas que nos rodean en el día a día son las que de repente se convierten en nuestro apoyo más fuerte, ¿no? La familia, los amigos, incluso a veces los compañeros de trabajo, algún vecino, alguna vecina, ellas son ese apoyo social. Solamente hablamos muchas veces de ayudas sociales, pero tenemos que hablar también de ese apoyo social, saber que existe, reconocerlo y darle el valor. Además de estas fuentes naturales de apoyo social, estamos hablando también de que muchos de vosotros habéis llegado a asociaciones, a fundaciones, para buscar este apoyo social que necesitáis a lo largo de vuestra vida, ¿no? Un caso claro es el apoyo social que presta la red de ASPACE, ¿no? Fundaciones como, por ejemplo, la ONCE, que también es un partner importante de nuestra confederación. E incluso a través de redes de voluntariado y de organización civil, ¿no? Que también pueden prestarnos este apoyo social que necesitamos. Luego aparecen otros tipos de apoyos, pues más formales, más profesionalizados, más estructurados, ¿no? Que pueden ser públicos o privados. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que estamos hoy aquí en el Congreso seguramente sois familiares de menores, de personas con parálisis cerebral o discapacidades afines. Y es muy probable que algunos de vosotros y de vosotras hayáis llegado a asociaciones muy rápidamente como ASPACE, pero que otros os haya costado un tiempo, ¿vale? Acercaros. Entonces, normalmente lo que hacéis es llegar a estos servicios profesionales públicos donde os pueden dar orientaciones de qué recursos hay en la comunidad y también en recursos privados. Privados no solamente sin ánimo de lucro, como pueden ser asociaciones y fundaciones, gabinetes, por ejemplo, para la rehabilitación, este tipo de cosas. Entonces, esta red social de la que nos rodeamos, que puede variar a lo largo de nuestra vida, hay que darle también esa fortaleza, ese reconocimiento. Y yo aquí quiero dar ese reconocimiento al movimiento ASPACE, al movimiento de la Confederación ASPACE. En España somos 58 entidades repartidas por todo el territorio nacional. Son entidades que llevan desarrollando la labor del acompañamiento a las personas con parálisis cerebral y sus familias muchísimos años, que tienen la experiencia, tienen el conocimiento. Estamos ahí para dar apoyo. Pero no solamente las personas que trabajamos en ASPACE, los profesionales, porque los profesionales somos simplemente una parte de esa red. Están las familias que entre sí hacen un trabajo importantísimo y las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines que también se generan lazos y apoyos entre ellos.
quiero dar ese valor a ASPACE porque hablamos siempre de ayudas desde un ámbito estatal, gubernamental, pero no nos paramos a pensar en todo el apoyo que se recibe desde las redes como ASPACE. Y haciendo estos días bueno, pues un barrido, ¿no? de aquellas cuestiones que nosotros desarrollamos en los diferentes ASPACE, pues me venían a la cabeza pues, servicios como los de información y asesoramiento que se prestan desde los servicios de ASPACE. Ese servicio tan importante, sobre todo en los primeros momentos de un diagnóstico, donde a veces no sabemos muy bien a dónde dirigirnos y donde nos pueden acompañar en esa nueva situación, ¿vale? Los servicios de rehabilitación especializada. Y hablo de especializada porque no son unos servicios de rehabilitación al uso, sino que es el know-how que tiene la red ASPACE, es decir, la especialización en la atención a personas con parálisis cerebral y discapacidades afines es lo que sabemos hacer, es en lo que estamos centrados, en lo que llevamos años realizando. Y es por eso que pues, nuestros servicios no pueden ser iguales a los que puedan tener un servicio de un gabinete privado generalista. Otro tipo de apoyo que se presta en las asociaciones y en las fundaciones que generamos la red ASPACE son los grupos de ayuda mutua, ¿no? Que son sobre todo grupos de iguales, grupos de familias que se encuentran, que hablan de lo emocional, hablan de la información, hablan de cómo tomaron determinadas decisiones, hablan de cómo se sintieron. Ese apoyo que a veces pensamos que solamente puede venir por parte de profesionales, médicos, rehabilitadores, equipo de profesionales, del maestros, no. Hay que pensar que al final a mucha gente lo que le ayuda es hablar con otra persona que ha pasado exactamente o que está pasando por la misma situación. Por eso es tan importante generar estos grupos. Escuelas de familias, aunque no me gustan el nombre de escuelas, simplemente decir que ASPACE tiene ese papel importante que es dotar de formación, de capacitar, de empoderar a las personas para que sean ellas las que tomen las riendas activas de su vida. Pues en las escuelas de familias se hablan de posicionamientos, de todo tipo de servicios de apoyo que puedan tener, es decir, capacitar a las familias y a las personas con parálisis cerebral es importantísimo y es una tarea muy importante que tiene ASPACE. Luego pueden estar servicios de bancos de préstamo de productos de apoyo. Se hace muchas veces que una necesidad en casa nos lo dice y nosotros podemos decir, oye, pues con todo lo que tenemos nosotros en nuestros centros podemos prestarte este sistema que tenemos que posiblemente en tu casa te resuelva un problema, por ejemplo, para el aseo en el baño, y antes de que tú hagas una inversión o que te lo prescriban, pruébalo para ver si es lo ideal. Y podemos asesorar sobre los productos de apoyo que existen en el mercado dependiendo de las necesidades de la familia y de la persona con parálisis cerebral. Centro de recursos educativos, lo que decía, tenemos el know-how de la parálisis cerebral. Tenemos que compartir ese conocimiento. Y compartir ese conocimiento también es compartir ese conocimiento con otras personas que están trabajando en otras entidades, en otros centros educativos ordinarios, que podemos ayudar a mejorar la calidad del servicio que se está prestando educativo en otros centros ordinarios. ¿Vale? Porque al final lo que tenemos que poner el foco es en la necesidad que tiene la persona con parálisis cerebral o la discapacidad afín. ¿Qué otras cosas hacemos en la red ASPACE? Vais a encontrar servicios de atención psicosocial con trabajadoras sociales, psicólogas, servicios de respiro familiar para que las familias también puedan tener esos momentos para, bueno, pues eso, de respiro, pues porque necesitan hacer un viaje o porque quieren compartir una cena con amigos o este tipo de cosas también. Al final es la red ASPACE la que nutre esos servicios, porque vosotros los demandáis y nosotros intentamos dar respuesta en todo lo que podamos a esas demandas. Luego, evidentemente, sois conocedores de que en la red ASPACE prestamos servicios habitualmente a través de plazas públicas, tanto en centros de educación especial como centros de día, ocupacionales, servicios de vivienda.
Estamos en la gestión y tramitación de las ayudas sociales, porque para eso están los departamentos también de trabajo social de vuestros centros de ASPACE. Algo importantísimo, el asesoramiento legal, que con la figura de Ángeles sabéis que se introdujo esta figura en nuestra confederación y que, bueno, pues que creo que todas las ASPACES estábamos deseando tener una asesora legal especializada porque, bueno, hay muchas consultas de familias y de personas con parálisis cerebral que necesitan de este asesoramiento legal y muchas veces era muy difícil encontrar a alguien que realmente estuviese bien formado. Y que, bueno, que es algo que nosotros seguimos demandando y que es un servicio que posiblemente no lo podamos tener en cada asociación, pero a lo mejor haciendo un esfuerzo podemos tenerlo en cada federación, por ejemplo, que ya algunas han empezado. Luego tenemos algunos servicios como formación y orientación para el empleo. Bueno, sabemos que puede ser a partir de 16 años, por eso lo pongo aquí, y actividades lúdicas y de ocio. Buscamos desde la red ASPACE, además de buscar en otros espacios comunitarios, desarrollamos proyectos lúdicos y de ocio para los y personas a las que atendemos. Y luego, por último, evidentemente el papel de la incidencia social, que no deja de ser esa reivindicación de lo que es necesario y lo que hay que luchar para que las cosas cambien. Es decir, hoy en día lo que estamos hablando en este congreso, la necesidad de reivindicar el papel de la atención temprana universal y que sea igual para todo el Estado. Bueno, esto es un poco una pequeña guía de aquellas cosas que desde la red ASPACE parece que solamente nos enfocamos en las ayudas sociales, pero que el apoyo social también viene de entidades como la Red ASPACE, y yo quiero poner en valor porque formo parte de la familia, porque además quienes demandáis todo esto sois vosotros. Los trabajadores de ASPACE estamos para intentar poner en marcha esto, pero quienes demandan, quienes solicitan, sois vosotros, las familias y las personas con parálisis cerebral. Bueno, aquí os pongo algunas fotos de las familias de IAMECER y de las actividades que desarrollamos. Bueno, voy a pasar esto un poco por... voy a entrar ya en el tema de las ayudas sociales, no sin antes hacer un pequeño hincapié a una necesidad, y es que en la actualidad, bueno, pues vivimos en un mundo diferente, en el que la digitalización está a la orden del día. El momento COVID para todos nosotros supuso un cambio en las formas de hacer y es un cambio que se va a trasladar a todo el mundo de las ayudas sociales. Es decir, las entidades ASPACE, cuando ahora nos relacionamos con la administración, ya tenemos que hacerlo de manera digital, a través de vías digitales. Pero poco a poco esto está cambiando y no seremos solo las entidades las que tendremos que dar el paso obligado a relacionarnos con la administración de esta manera, sino que cada individuo va a tener que cambiar esa forma de hacer las cosas y buscar la digitalización, ¿vale? Entonces, sí que quería hacer un inciso simplemente en el que las ayudas sociales ahora en breve seguramente empezarán a, de alguna manera, obligar a las personas a que tengan ciertas identificaciones personales y que acrediten esta certificación para que puedan gestionar sus propias ayudas. Pensad en que hoy en día pedir una cita vía internet para solicitar un trámite, tengo que ir a ese organismo un día, esperar no sé cuánto tiempo, hacer el trámite, luego me requieren una documentación, vuelvo a tener que pedir cita y luego tengo que volver a desplazarme a ese organismo para adjuntar esa documentación. Estos nuevos tiempos nos exigen que nos digitalicemos y como tal no voy a entrar porque es un contenido muy amplio, pero solo quería deciros que hay determinados identificadores personales que son necesarios y que hay que pensar en que tendremos que ir haciéndonos con ellos, ¿vale? Os voy a indicar simplemente los genéricos de la administración estatal porque sí que
puede luego haber en cada comunidad autónoma algún otro tipo de claves o de identificadores digitales que solo sirven para esa comunidad autónoma. Pero si en algún momento tenemos que recomendar uno como el genérico, el que más acceso nos va a dar a la solicitud de ayudas o a la revisión del estado de mi solicitud o algún tipo de certificado que necesito y que en un clic lo podemos tener, este es el certificado digital, que es de un nivel de seguridad muy alto, es el más alto, y que se solicita en la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, y que luego una vez se va al INSS o a la agencia tributaria para identificarnos con nuestro DNI, y con esto es suficiente. Es decir, con este certificado digital instalado en un ordenador podemos hacer un montón de gestiones que habitualmente nos llevan mucho tiempo, ¿vale? Es muy sencillo e igual que estamos habituados ahora ya a redes sociales, a correo electrónico, a WhatsApp, los certificados digitales y otro tipo de identificaciones personales van a ser necesarias. Os pongo simplemente aquí el certificado digital, el DNI electrónico, que es otra opción, la clave permanente, ¿vale? Y la clave PIN. Y estas dos ya son de un nivel de seguridad mucho más bajito. ¿Vale? Estos son los organismos donde se solicita, pero como os vamos a pasar la ponencia al final del congreso, pues podréis recuperar estas diapositivas en otro momento y seguro que en cualquier momento, si tenéis dudas, a través del Departamento de Trabajo Social de vuestras entidades os pueden orientar. Bueno, ahora voy a entrar ya en la parte de las ayudas sociales de las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines, como hablábamos al principio, de menores, que es en lo que vamos a enfocar. Es muy amplio, voy a intentar ceñirme a lo más importante, ¿vale? Entonces, las ayudas sociales, simplemente quiero que conozcáis que pueden derivar, ¿vale?, de varios ámbitos, pues el ámbito estatal, el ámbito de las propias comunidades autónomas que pueden regir ayudas sociales que pueden tener una comunidad autónoma y otra no, y de las corporaciones locales, ¿vale? Bien sean municipios, diputaciones, ¿vale? Y luego los puntos de la ciudadanía, como los vamos a llamar de manera diferente en cada comunidad autónoma, podría decir que los centros de servicios sociales, ¿no?, de atención primaria, pues desde ayuntamientos, centros de salud, la propia agencia tributaria, centros de información de la seguridad social, y sobre todo, pues lo que hablábamos antes, ¿no?, asociaciones y fundaciones de ASPACE. Aquí en este punto quería dejar claro que cuando tenemos un niño con parálisis cerebral o una discapacidad afín, hay dos trámites básicos en España a día de hoy, que son dos sistemas que aún no se comunican, que yo espero que en algún momento se comuniquen, pero que por ahora están diferenciados y son equipos diferentes y en cada comunidad autónoma, aunque puedan estar compartiendo un mismo edificio, son servicios, sistemas muy diferentes. Lo que voy a intentar explicar en esta primera parte de las ayudas sociales es que hay unas ayudas sociales que derivan del reconocimiento del grado de dependencia y hay otras ayudas sociales que derivan del reconocimiento del grado de discapacidad. A veces nos los confundimos, ¿vale? Y me gustaría que os quedáis con esta aclaración. Es decir, son dos vías diferentes. Que yo puedo tener reconocido el grado de dependencia y no el de discapacidad, o al revés, o tener los dos, ¿vale? Pero que son sistemas que nos llevan a ayudas sociales diferenciadas. Voy a empezar por la ley de dependencia, que es la ley de, bueno, el sistema para la autonomía y atención a la dependencia, llamada por todos comúnmente como ley de dependencia. Bueno, la ley de dependencia es una ley estatal, pero son las comunidades autónomas quienes se encargan de aplicarla en sus territorios, ¿vale? Yo recuerdo que empecé a vencer en el 2006,
cuando iniciaba la ley de dependencia y que era como un caos, ¿no? Pero era un caos que realmente ahora, echando la vista atrás, digo, realmente fue un momento histórico a nivel nacional en el sistema de apoyos y de ayudas sociales. Y un poco lo que se encarga de la ley de dependencia es que el Estado va a marcar un nivel mínimo de protección, ¿vale? La comunidad autónoma es la que se va a encargar de cooperar en la financiación que va a poner el Estado y que va a complementar la comunidad autónoma, ¿vale? Pero esto es una cuestión de mínimos, ¿sí? Y luego las entidades locales que participan en la gestión de servicios de atención a personas en situación de dependencia. Es decir, la ley de dependencia participa el Estado porque va a poner un nivel mínimo que va, o máximo que va a marcar como apoyos económicos, dotación presupuestaria. Las comunidades autónomas también tienen que aportar unos mínimos que marca el Estado como aportación presupuestaria, pero las comunidades autónomas, por eso aquí puede haber diferencias entre cada comunidad, puede aumentar esa financiación. Puede aumentarla mucho más o aumentar, si no todo, pues a lo mejor algunas ayudas en concreto, algunas prestaciones en concreto. Eso puede haber diferencias entre las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas se encargan de hacer la gestión de la tramitación de los certificados del grado de dependencia, de valorar a las personas, de emitir sus certificados, de hacer un seguimiento, de solicitar las justificaciones, de hacer las inspecciones necesarias. ¿Sí? Y las entidades sociales, perdón, y las entidades locales, los municipios, las diputaciones, bueno, pues pueden también participar en la gestión de algunos de esos servicios de atención a personas en situación de dependencia, y habitualmente las entidades locales son las que solicitan, desde donde se inician las solicitudes de acreditación de dependencia. Habitualmente a través de las unidades básicas de servicios sociales. Aquí pongo unidades básicas de servicios sociales porque le podemos llamar de muchas maneras, depende de cada comunidad autónoma. La ley de dependencia, para solicitarla, nos van a pedir una serie de documentación muy básica de identificación y luego a mayores de salud, de economía y también datos sociales. En la parte económica se van a fijar no solo en la parte de ingresos que tiene la persona dependiente, sino también del patrimonio que figura a nombre de esa persona dependiente. Y pongo aquí con valoración en domicilio porque es una consulta habitual y es que efectivamente tenemos que dar autorización para que puedan acceder a nuestro domicilio, ¿vale? Para la valoración, porque algunas familias os extraña un poco, ¿no? Porque bueno, veremos que en discapacidad no es así. Bueno, para solicitar la ley de dependencia tenemos que estar empadronados al menos 5 años, de los cuales 2 deben ser inmediatos a la solicitud. Y lo que mide la ley de dependencia es el nivel de autonomía o de dependencia que tenemos de una tercera persona para la realización de las actividades básicas de la vida diaria. En el reconocimiento de grado de dependencia hay 3 grados. El grado 1, que es el de dependencia moderada, grado 2, dependencia severa, y grado 3, gran dependencia. El grado 1, en realidad, lo que mide es que para las actividades básicas de mi vida diaria necesito el apoyo en 1 o 2 actividades básicas, que es una dependencia moderada de una tercera persona, ¿no? Un grado 2, bueno, pues a lo mejor ya necesito entre 3 y 4 veces que una tercera persona tiene que ayudarme para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria. Y el grado 3 es cuando ya efectivamente aparece una necesidad de una asistencia de una tercera persona para prácticamente todas las actividades de la vida diaria, ¿no? Eso, por eso son los grados. Evidentemente, los grados, el grado que nos reconozcan, va de alguna manera a marcar pues, o unas cuantías económicas o unos niveles de protección en los servicios, ¿vale? No es lo mismo tener un grado 1 que un grado 3 y, por lo tanto, los servicios o prestaciones económicas no pueden ser iguales.
Y luego, una vez que nosotros en nuestro domicilio recibimos el certificado de grado de dependencia y donde nos dice, pues, tengo el grado 2, tengo el grado 3 de dependencia. A posteriori, nos tiene que llegar un documento que llamamos habitualmente PIA, que lo conoceréis, que es el Plan Individual de Atención. En ese documento, lo que hacen es plasmar qué servicios o prestaciones económicas existen en la ley de dependencia a las que podemos optar si cumplimos una serie de requisitos, evidentemente, y nos indican cuál es la que nos han adjudicado a nosotros, ¿no? Lo que es importante es que los servicios no son totalmente gratuitos y la persona financia según su capacidad económica, según su renta, lo que tenga como ingresos y su patrimonio. Es decir, lo que conste como un bien de esa persona. Por eso el copago es a tres. Es el Estado por un lado, la comunidad autónoma por otro y la persona dependiente por otra. ¿Vale? El cálculo lo hace la comunidad autónoma, no lo hace el centro al que os va a prestar el servicio. No, ese cálculo de lo que cada persona va a pagar, eso lo decide en la comunidad autónoma y lo calcula en la comunidad autónoma, ¿vale? Pero la forma de calcularlo es la misma para todo el Estado. Y evidentemente se pueden hacer revisiones de, tanto de grado de dependencia como de PIA, ¿vale? Hay unas revisiones en el grado de dependencia que ya se van a hacer de oficio, y otras que pues, nosotros podemos también de parte solicitar una revisión del grado de dependencia si hay algún cambio considerable, para mejor o para peor, igual que solicitar un cambio de PIA cuando el PIA que tenemos asignado, un servicio, un recurso económico, en este momento pues, ya no es lo ideal para mí y necesito otro tipo de apoyos y entonces solicito un cambio de PIA. Bueno, entonces ahora vamos a entrar en... A través de la ley de dependencia, una vez que yo tengo reconocido el grado de dependencia, que es si me otorga un grado 1, un grado 2, un grado 3, lo que puede ser que a mucha gente todavía le llegue un grado no reconocido, todavía no tiene reconocido un nivel de dependencia, ¿vale? Entonces, si yo tengo un certificado de grado de dependencia, puedo, digamos, se me abre un abanico de o bien servicios o bien prestaciones económicas. Y entonces es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué servicios se derivan de la ley de dependencia? Pues son servicios de prevención de las situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal, que son servicios públicos en el que lo que se intenta es fomentar, mejorar la autonomía o mantener la autonomía de esa persona dependiente. Por ejemplo, con servicios de fisioterapia, hidroterapia, terapia ocupacional, este tipo de servicios, sobre todo de rehabilitación, ¿vale? Desde un servicio público, insisto. Teleasistencia. La teleasistencia también es un sistema en el que durante 24 horas al día, 365 días al año, yo, si estoy en mi domicilio, puedo estar localizada y ante una emergencia puedo tocar un botón que o bien lo llevo en un colgante o bien lo llevo en una muñeca y a través de un interfono puedo o pedir auxilio o si por la noche me encuentro mal y estoy o me siento mal, poder saber que si yo toco ese botón, alguien va a comunicarse conmigo y va a establecer, bueno, pues los mecanismos que se necesiten en ese momento, o bien llamar a una ambulancia o movilizar a las personas que son tus personas de contacto, que tienen las llaves de tu casa para que accedan a tu casa y vean qué es lo que está pasando, ¿vale? Estos servicios de teleasistencia suelen gestionarse a través de fundaciones, asociaciones o incluso desde los servicios municipales. Servicio de atención domiciliaria es un servicio especializado de atención en domicilio para el apoyo en las actividades básicas de la vida diaria de la persona dependiente y también se suele desarrollar con personal de los municipios, ¿no? De las áreas de atención primaria.
Y cada persona, evidentemente, tiene un desarrollo de servicios diferente. No es lo mismo, a lo mejor, una persona que necesita apoyos pues, para la ducha y otra persona, a lo mejor, necesita apoyos para pues, hacer gestiones fuera, en la farmacia, en el centro de salud, etc. Centros de día. Y aquí hablo de centros de día y parálisis cerebral, aparece, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros también prestamos, como la red ASPACE, estos servicios públicos de centro de día en la mayoría de las comunidades autónomas, pero son centros de día especializados en parálisis cerebral. En dependencia sabéis que hay no solo hay parálisis cerebral y patología y discapacidades afines, sino que hay otros centros de día, por ejemplo, pues para atención a personas con Alzheimer o para personas mayores. Bueno, pues nosotros, voy a poner el foco en centros específicos, centros de día para personas con parálisis cerebral y discapacidades afines. Igual que los centros residenciales, que es otro de los servicios que nos pueden dar a través de la ley de dependencia. Tanto los centros de día como los residenciales a partir de los 16 años suelen ser las entradas, ¿vale? Hay una serie de servicios y hay una serie de prestaciones económicas. A través de la ley de dependencia, las prestaciones económicas se suelen llamar libranzas. Por eso alguna vez habéis hablado o escuchado el nombre de libranza, libranza, ¿no? Pero la libranza, en realidad, estas prestaciones económicas no son lo mismo, como os decía antes. En función del grado de dependencia, pues tendremos una prestación económica u otra, ¿no? Pero también van a tener en cuenta mis ingresos y mi patrimonio como persona dependiente. Entonces ahí va a haber un equilibrio en el copago, ¿vale? Lo que os decía, que pueden cambiar en cada comunidad autónoma en función de lo que aporte a mayores la comunidad autónoma. Y hay tres tipos de prestaciones económicas que las vamos a ver ahora. Vinculada a un servicio, para cuidados en el entorno familiar y la prestación de asistente personal. La prestación económica vinculada a un servicio es precisamente es para la adquisición de un servicio privado cuando no es posible prestarlo de manera pública. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero un centro de día, tengo 16 años, quiero dar el salto al centro de día y estoy esperando por ese servicio público que no acaba de llegar porque van pasando los meses y no me lo dan, yo puedo solicitar un cambio de PIA y pedir una prestación económica vinculado al servicio de centro de día, que me darían un dinero para yo pagar luego ese centro de día privado si tengo la posibilidad de tenerlo. Evidentemente, todas las prestaciones económicas vinculadas a un servicio o ya veremos el resto de prestaciones económicas requieren justificación, es decir, nos van a dar un dinero para algo concreto, para, en este caso, vinculado a que yo contrato un servicio privado de X, de centro de día, de asistente personal, de lo que sea, o de servicio de ayuda a domicilio. Y entonces hay unas cuantías máximas y unas cuantías mínimas, ¿vale? Las mínimas, es decir, si yo supero ese límite de ingresos y de patrimonio que no puedo, que la administración me dice, estás en el tope, lo máximo que me van a poder dar son las cuantías que aparecen ahí abajo, según el grado de dependencia que tenga. Porque, insisto, que depende del nivel de ingresos, rentas, de la capacidad económica de la persona dependiente, pero también depende del grado que tenga reconocido de dependencia. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a ponernos cuantías máximas. Un grado 3 en un centro de día, la cuantía que me darían máxima, si no tengo ingresos ni patrimonio, serían 747,25 € al mes. ¿Vale? Es por poneros un ejemplo. Como os van a pasar todas estas esta ponencia, sí que me gustaría que luego ya incidieseis en lo vuestro y que sobre todo luego lo consultéis con vuestros servicios de trabajo social de las entidades ASPACE o de atención primaria de vuestros municipios. Esto, por ejemplo, puede ser un servicio, o sea, una libranza económica vinculada a un servicio, ¿no?, de hidroterapia. Otra de las prestaciones económicas, recordad que había tres. La prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales. Hablaba
principio que muchas de las mujeres, el 75% de las mujeres, renunciaban a su puesto de trabajo por no poder conciliar esa vida laboral con los cuidados que necesitan sus hijos. Entonces, esta prestación económica, posiblemente a muchos de los que estéis del otro lado de la pantalla, sea una prestación que actualmente estéis percibiendo, porque es una prestación económica que es excepcional, tiene un carácter excepcional. La ley siempre marca que son preferibles solicitar los servicios antes que las prestaciones económicas, pero la realidad es que preescolares y escolares hay servicios que, bueno, como que a lo mejor no encajan del todo, y esta prestación es para muchas familias la idónea, ¿no? Idónea porque es una ayuda económica mensual, y que nos da la posibilidad de a la persona que se nombra en ese PIA, recordad, en ese PIA, como cuidador, cuidadora no profesional, tiene la posibilidad de adherirse al convenio especial para cuidadores no profesionales en la Tesorería General de la Seguridad Social, darse de alta, es de carácter voluntario. Es decir, hay muchas personas que no están cotizando porque han dejado sus trabajos, han acabado el paro, tal, y que la única posibilidad que tienen es darse de alta en este convenio especial. Lo paga el Estado, pero a mí me vale para que pueda cotizar el día de mañana, pues para una futura jubilación, y se me acumule con lo que ya he cotizado o con lo que cotice más adelante, ¿vale? No me da derecho a muchas más otras cosas, ¿vale? También requiere justificación, y ahí luego hay cada comunidad autónoma, bueno, pues tiene sus formas de justificación, pero ¿que hay que justificarlo? Sí. Y también exactamente lo mismo, cuantías máximas y mínimas. En función del grado que tengas, grado 3, pues la cuantía máxima son 455,40 euros al mes, y la cuantía mínima, en caso de tener pues un patrimonio, la persona dependiente, yo no hablo de su familia, la persona dependiente, el niño, la niña, pues si tiene un patrimonio a su nombre, o que no sea un patrimonio protegido, que eso ya es para otro congreso, que de eso nos habla muchas veces Ángeles, pero... si tiene un patrimonio, unos ingresos elevados, por lo que sea, bueno, pues una cuantía mínima tendrían que darnos como mínimo 200 euros. Pero si no tengo esos ingresos, pues podría tener los 455 euros, ¿no? Estas cuantías que aparecen aquí están basadas en el nuevo cambio del 1 de agosto de este año. Entonces sí que es cierto que hay comunidades autónomas que aún no las han actualizado, pero... están a punto de actualizarlas en algunos casos, y cuando las actualicen tendréis derecho a que se os reconozca desde el 1 de agosto estas diferencias, ¿vale? Que lo vais a percibir ahora. Y luego, por último, está la prestación económica de asistencia personal, ¿vale? Que tiene por objeto la promoción de la autonomía de personas en situación de dependencia, que es ahora mismo para todos los grados de dependencia, grado 1, grado 2 o grado 3, antes no era así que estas son mejoras también gracias a esa incidencia social y política de la que hablábamos. Y es una persona que va a estar contratada por la persona dependiente para el acompañamiento, el apoyo durante unas horas al día, para facilitar su incorporación a la educación, al trabajo, a la participación social, y puede ser contratado directamente a través de la persona dependiente, o puede ser contratado a través de, por ejemplo, de empresas o entidades. Habitualmente se hace por esa vía, porque en caso de una baja de ese API, de ese asistente personal, pues a través de una empresa o una entidad, siempre nos da la opción de, bueno, de sustituirlo, ¿no? De sustituirla. También requiere, evidentemente, justificación, porque nos dan un dinero para el pago de ese asistente personal. La persona dependiente puede recurrir a esa figura una vez que tenga ya los 6 años cumplidos. Esto también es una mejora, gracias a esa incidencia política. Y el asistente personal, evidentemente, tiene que ser mayor de 18 años. Y las cuantías van, insisto, las genéricas del Estado, ¿no? Que esto pueden ser ampliables por parte de las comunidades autónomas, pues un grado 3, una cuantía máxima que puedan cubrir
son los 747 euros y una cuantía mínima, pues 200 euros al mes, ¿vale? Todo en función de la capacidad económica y patrimonial de la persona dependiente. Con lo cual, no quiero extenderme en el tiempo, estoy controlándolo. Certificado de grado de dependencia. Tenemos una serie de servicios, de promoción de la autonomía personal, de servicio de ayuda a domicilio, de teleasistencia, de centro de día, de centro residencial o vivienda, y una serie de prestaciones económicas, que son la prestación económica vinculada a un servicio, prestación económica para el cuidado del entorno familiar y prestación económica para el pago de un asistente personal, ¿vale? Y ahora entramos en el certificado de grado de discapacidad, que es el otro sistema que convive con el de dependencia. Muchos de vosotros puede que tengáis un certificado de grado de discapacidad y un certificado de grado de dependencia, y cada uno nos vincula a una serie de ayudas diferenciadas. El grado de discapacidad es un proceso similar al de la ley de dependencia, exactamente lo mismo, es la ley estatal, pero son las comunidades autónomas quienes se encargan de aplicarla. Y hay un nuevo baremo desde el año, del año actual, desde el día 20 de abril que se aplica este nuevo baremo. Este nuevo baremo está basado en la CIF, en la Clasificación Internacional del Funcionamiento y de la Discapacidad y la Salud. Y tiene un sistema de baremación un poco diferente que no lo voy a explicar aquí porque es un poco complejo y nos puede dar pie a errores, a confusiones. Entonces voy a ir directamente a los grados de, al grado de discapacidad una vez que hemos pasado el nuevo baremo. Pero va a tener en cuenta lo que es la participación social de la persona, cosas que antes tampoco tenía en cuenta el anterior baremo. Lugares de valoración, los equipos de valoración y orientación de discapacidades dependientes de cada comunidad autónoma, ¿vale? De cada territorio. Aparte del certificado de grado de discapacidad, donde indica el grado que nos han otorgado tras pasar el baremo, nos dan también una tarjeta acreditativa del grado de discapacidad, que es como un pequeño DNI, para todo tipo de gestiones, pues porque, bueno, pues para facilitarnos un poquito la vida, porque siempre estábamos con nuestros certificados de grado de discapacidad como arrugados, de tantas veces que lo teníamos que utilizar en cada gestión y os extraviaban, os estropeaban, y esto, bueno, viene a facilitarnos, ¿no? Lo importante, el certificado de grado de discapacidad, y es que si en ese certificado nos reconocen un 33% o más de discapacidad, entonces estamos reconocidos como personas con discapacidad y eso nos da derecho a poder acceder a una serie de beneficios de diferente ámbito, pues fiscal, laboral, económico, pero va a depender también del grado otorgado, porque hay como unos intervalos. Entre el 33 y el 64% nos puede dar derecho a unos y no a otros, del 65% reconocido al 74% también, y del 75% al 100% pues nos da acceso a otro tipo de prestaciones. Vamos a entrar en las prestaciones económicas derivadas del grado de la discapacidad. Bueno, y aquí básicamente está la prestación familiar por hijo a cargo menor de 18 años. Es una prestación donde no se tiene en cuenta el límite de recursos, la capacidad económica de la unidad familiar. No se tiene en cuenta. Es decir, da igual lo que cobres, lo que entre en tu unidad familiar, económicamente hablando. Porque tu hijo, si tiene una discapacidad reconocida del 33%, va a tener derecho a esta prestación familiar. Siempre y cuando sea menor de 18 años, tenga el 33% reconocido y tenga en vigencia, en vigor, ese certificado. Importante esto, siempre tenerlo en vigor. ¿Por qué? Porque una prestación económica está directamente relacionada al tener un certificado de discapacidad. Si ese certificado de discapacidad
caduca y no se renueva y no se informa que tenemos otro nuevo, las prestaciones se nos paralizan, ¿vale? Y eso no queremos. Entonces, tenéis que estar siempre muy pendientes de esas caducidades, ¿vale? ¿Qué cuantía nos aporta esta prestación familiar por hijo a cargo menor de 18 años? Una cuantía de 1.000 euros al año. Se paga cada 6 meses, en los meses de julio y enero, 500 euros en cada aportación, y no tenemos que justificar nada en esta ayuda. Es decir, nos la dan y ya está. Lo único que tenemos que estar es pendiente de que no se nos caduque ese certificado de discapacidad. Y si se nos va a caducar, hay que solicitar una nueva revisión e informar al INSS, que es donde se solicita, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que tenemos una nueva solicitud y luego cuando nos llegue, aportar ese nuevo certificado para que se siga manteniendo la prestación. Y me diréis, ¿y esos tramos pasa algo si en vez del 33 tengo 75%? ¿Me cambian algo? Mientras sean menores de 18 años, no. Van a seguir cobrando 1.000 euros al año, tengan 33% o 98%. No hay cambios. Donde sí hay cambios, por eso queremos hablar un poquito, ampliar esta información de ayudas a cuando cumplan los 18 años. Porque el INSS directamente nos puede pasar a la prestación familiar por hijo a cargo mayor de 18 años, siempre y cuando tengamos un reconocimiento de al menos un 65% de discapacidad. 35. Es decir, si yo cumplo 18 años y tengo un 44%, no voy a tener esta prestación familiar. Pero si tengo 65% o más grado de discapacidad, sí puedo acogerme a la prestación familiar por hijo a cargo. Un poco en la misma situación que la anterior, no se tiene en cuenta el límite de recursos de la unidad familiar. Esta vez la cuantía ya no es anual, no se paga semestralmente, sino que se paga mensualmente. 453 es el importe de este año 2023. Y se pagan 12 mensualidades, 12 mensualidades, ¿vale? Pero, ¿y qué pasa si yo tengo un 75% o más de discapacidad? Bueno, pues no se tiene tampoco en cuenta el límite de recursos, pero si además del 75% he conocido en mi certificado de discapacidad la necesidad de una tercera persona, entonces ya la cuantía aumenta porque me dan un complemento de necesidad de tercera persona. Así que ese complemento me aumenta la prestación mensual. Paso de 453 a 679 euros. ¿Sí? También en 12 mensualidades. Yo creo que este es el marco cuando no existe un límite de recursos económicos, cuando no se tiene en cuenta un límite de recursos económicos en la unidad familiar, ¿vale? Esto es el panorama, el mapa. Pero imaginaos que puedo acceder también a otra prestación al cumplir los 18 años. También van a tener en cuenta que tenga 65 o más de discapacidad o 75% o más de discapacidad con reconocimiento de tercera persona. Y es la prestación contributiva. La pensión no contributiva de invalidez es para personas mayores de 18 años con un reconocimiento de al menos el 65% de discapacidad, ¿vale? Lo mismo, tenemos que residir al menos 5 años en España, 2 de ellos inmediatamente anteriores a la solicitud, pero en este caso sí se va a tener en cuenta un límite de acumulación de recursos. En función del número de personas que llevamos en casa, va a haber un límite de ingresos que no podemos superar. Es por ello que la cuantía es un pelín superior y que además contamos con 2 pagas extras. Es una manera de compensar, ¿vale? ¿Y qué pasa? Esta sí que es diferente en el sentido de que yo tengo que hacer una justificación anual. Es decir, yo todos los años tengo que emitir
como una certificación que seguimos viviendo las mismas personas, las cuantías económicas que ingresamos son estas, y la persona sigue las mismas circunstancias. Si hay algún cambio a lo largo del año, antes de esta justificación anual, pues que cambiamos el número de habitantes del domicilio empadronados, pues tengo que comunicarlo en 30 días. O que de repente uno de los miembros de la unidad familiar empieza a trabajar y entonces aumentan los ingresos económicos de la unidad familiar anual, pues tengo que comunicarlo. Y entonces desde la administración establecerán si tengo derecho a recibir esa pensión no contributiva o si debo pasarme a la prestación familiar por hijo a cargo, donde no me tienen en cuenta el límite de recursos, porque a lo mejor si alguien más empieza a trabajar, pues ya supero este límite de recursos. Lo mismo que la anterior, que la prestación familiar. La pensión no contributiva, si yo tengo reconocido el 75% o más de discapacidad y también tengo reconocido en el grado de discapacidad que necesito la tercera persona, entonces mi cuantía va a aumentar un poco porque me van a pagar un complemento de tercera persona, también en 14 mensualidades. Hay que ver que las diferencias entre la pensión no contributiva y la prestación familiar en la prestación familiar el titular es padre, madre, tutor, tutora, pero quien causa esa prestación es la persona con discapacidad, ¿vale? La pensión no contributiva, el titular es la persona con discapacidad, ¿vale? Esa es un poco la diferencia. Y luego la pensión no contributiva, también tenemos un complemento para aquellas personas que tengan una vivienda alquilada y que sean titulares de la pensión no contributiva, que aportan una cuantía al año de un solo pago para apoyar el pago de esos alquileres. Entonces, por resumir y porque sea un poquito más visible, las cuantías de la pensión no contributiva y las cuantías de la prestación familiar en ese cuadro que difieren un poco. Primero, porque son más pagas las de la pensión no contributiva para equilibrar esa falta de ingresos en la unidad familiar, pero que tenemos que justificarla siempre y que hay que justificar en el año siempre que seguimos teniendo derecho a esas pensiones no contributivas porque no superamos el límite de ingresos, pero si lo superamos y se entera la administración, nos hace luego devolver el dinero. Así que tenemos que hilar siempre muy fino con estas cosas. Y sobre todo, muy importante, antes de cumplir los 18 años, revisar siempre con vuestro Departamento de Trabajo Social que efectivamente vuestros certificados tengan todo lo necesario para poder acceder a alguna de estas prestaciones, ¿vale? Y ese reconocimiento de tercera persona, la verdad es que es un poco incongruente que no esté comunicado con la ley de dependencia, porque el hecho de tener ya un grado 1, grado 2 o grado 3 de dependencia significa que necesito para mis actividades básicas de la vida diaria una tercera persona. Entonces, bueno, hay formas de solicitar esas revisiones un poquito más rápidas que hacer una revisión ordinaria, ¿no? Sino una revisión a lo mejor del baremo de tercera persona o una homologación con el certificado de dependencia. Esto al final es precisamente las prestaciones económicas que se derivan, hablamos antes de la ley de dependencia y ahora de las prestaciones económicas que se derivan del certificado del grado de discapacidad, las prestaciones económicas, pero luego hay otro tipo de beneficios, ¿no? Como puede ser el título de familia numerosa, que a grandes rasgos, porque me estoy comiendo el tiempo, lo importante es que si alguno de vosotros tiene un hijo con parálisis cerebral o una discapacidad afín reconocida como un 33%, ¿vale? Y tiene otro hijo más, ya serían familia numerosa, ¿vale? Entonces, en las familias numerosas, pues tenemos derecho con este título de familia numerosa luego a unos beneficios fiscales, pues hablaré en unas proyecciones posteriores,
pero podemos tener beneficios en transporte, en supermercados y empresas homologadas, adheridas, bonificaciones para la contratación de una persona para el cuidado de vuestro familiar, mejoras y beneficios en becas, etcétera, ¿vale? Otros beneficios fiscales. Bueno, pues las deducciones de la declaración de la renta. Es decir, cuando nosotros vamos a presentar nuestra declaración de la renta, hay unas deducciones que se nos aplican por tener algún hijo con discapacidad. Y esa deducción son de 1.200 euros al año por cada hijo con discapacidad. Esto lo podemos, o bien cuando hacemos la declaración de la renta, que se nos aplique la deducción, o bien podemos previamente solicitar, aportando ese certificado de discapacidad, que podamos cobrar mensualmente 100 euros al mes, ¿vale? Pero a eso también se le puede sumar otros 1.200 euros al año por el hecho de tener reconocido el título de familia numerosa general. Si además es título de familia numerosa especial, entonces ya son 2.400 euros al año por familia numerosa, ¿vale? Y todo esto es acumulativo, es decir, yo puedo tener un hijo con discapacidad y familia numerosa y 400 euros al año, ¿vale? Otras deducciones, por ejemplo, que se nos puedan aplicar al IVA por el hecho de tener un certificado de discapacidad, ¿vale? En este caso, un 4% se nos aplica en vez del 21% del IVA habitual, pues el 4% en vehículos destinados a transporte de personas con discapacidad, reconocido además en el certificado que nuestro hijo pues, tiene la movilidad reducida, y un 10% para adquisición de gafas graduadas o lentes de contacto. Luego, otros beneficios, la exención de impuestos sobre vehículos de tracción mecánica. Bueno, pues es impuesto que pagamos en nuestros ayuntamientos, ¿vale? Por los coches. Exención de impuestos de matriculación de vehículos. Bueno, pues en el momento de la compra o de adquisición de un nuevo vehículo, ¿no? De segunda mano, pero de matriculación. Reducción del 50% de las tasas de la prórroga de la vigencia del permiso de conducir. Bueno, exención de tasas para acceder a pruebas selectivas de empleo público. Vale. Beneficios en transporte. Ahí en beneficios de transporte os diré que también hay mucha diversidad en función de cada comunidad autónoma. Pero, por ejemplo, la tarjeta dorada de Renfe, que es para todo el territorio, bueno, pues nos pueden hacer unos descuentos entre el 25% y el 40%, ¿no? En función del tipo de viaje que estemos haciendo. Pues si es cercanías, o si es un AVE, o larga distancia, o... Y además se le puede sumar también un descuento de familia numerosa. Descuentos o gratuidad, en algunos casos, en el precio del transporte público. Pero ahí ya digo que puede haber muchísimas diferencias entre comunidades autónomas, entidades locales, ahí depende de dónde vivamos, pues se nos van a aplicar unos descuentos o ejercer una gratuidad en esos precios. Hay ejemplos, servicios de transporte adaptado gratuitos, bonotaxis que nos dan un dinero para gastar en taxis con un límite, bonos de bus gratuitos, es decir, ahí hay muchísima diferencia y va a depender de cada comunidad autónoma y en concreto a veces de cada entidad local a la que pertenezcamos. Así que esto siempre es mejor asesorarse en los recursos de cercanía que tenéis de vuestra red ASPACE, por ejemplo. Y luego la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, que se gestionan habitualmente en las entidades locales, municipios y que evidentemente en nuestro certificado de discapacidad debe indicar que tenemos movilidad reducida, al igual que también nos interesa en algunos casos, según para acceder a unos beneficios u otros, que también tengan la necesidad de tercera persona, ¿no? Como las prestaciones económicas que acabamos de ver hace nada. Otros beneficios. Subvenciones a la rehabilitación de la vivienda y también abrimos la caja de Pandora. Es decir, hay comunidades que sacan bianuales, hay otras que no sacan, otras que sacan todos los años. Hay corporaciones que sacan estas subvenciones, hay corporaciones que no. Bueno,
Aquí no hay una universalidad en estas ayudas públicas. Lo que sí, este año, por ejemplo, hubo pues, las ayudas para la mejora de la accesibilidad de la vivienda, del plan estatal para el acceso a la vivienda. 2025, para el año volverán a salir, ya están cerradas, ya están solicitadas, pero habrá que esperar al próximo año para ver cuáles son sus bases. Y la reserva de protección oficial de un 4% de la construcción, ¿vale? Que se haga, tiene que ser para personas con movilidad reducida. Y luego, en la propiedad horizontal, en las obras que podamos hacer en los espacios comunes de nuestros edificios, bueno, pues la posibilidad de que esas obras, siempre y cuando el coste no supere el presupuesto anual de nuestra comunidad, pues se pueden llevar a cabo, ¿no? Pero sobre todo pues, para salvar una escalera con una rampa o algo así, cuando son otro tipo de obras mayores ya requiere a veces buscar otras subvenciones. Otros beneficios. Salud también. Hay muchísima diferencia entre comunidades autónomas, porque sabéis que las competencias también están transferidas a las comunidades autónomas y puede haber muchas diferencias entre las comunidades. Con lo cual, no existe una universalidad en las prestaciones, en las ayudas. Algunas como las que puedan existir, reintegro de gastos de transporte para consultas médicas cuando os derivan, por ejemplo, a otra provincia, a otro hospital que no es el de vuestro de referencia o a otra comunidad autónoma incluso, que es muy habitual que algunos médicos rehabilitadores os deriven a centros en Madrid, Barcelona, ¿vale? Cobertura pues, para absorbentes, pero también cada comunidad autónoma tiene su pauta en cuántos, cómo, desde cuándo. Servicios de atención temprana. Bueno, pues pongo aquí corporaciones locales, aunque estoy hablando de comunidades autónomas, y es que desde los hospitales se establecen los servicios de atención temprana, que a veces conciertan con otras entidades. Pero que como esto no llega al final a todas las personas que necesitan esta atención temprana, son las corporaciones locales o incluso las mancomunidades las que se aunan para llevar a cabo servicios de atención temprana más de proximidad, donde poder prestar este servicio. Pero ya digo, es que sigue siendo un beneficio que no es universal para todo el territorio. Y el catálogo de prestaciones ortoprotésicas, que aunque sea nacional, sí que es cierto que bueno, aún sigue habiendo algunas diferencias entre comunidades autónomas, pues porque como están transferidas las competencias, pues aún nos podemos encontrar con alguna comunidad autónoma que tiene, por ejemplo, que prescribe bioprestadores y otra que no, ¿no? Pero ahí está también la parte de la reivindicación y la incidencia social que está haciendo ASPACE para este catálogo tenga las mejoras necesarias y ya ha tenido grandes logros con que se puedan prescribir los SACs para los niños. Otros beneficios, y acabo ya con esto, que ya me paso de la hora, pueden ser también de manera no universal, pero beneficios o prioridad en la entrada en escuelas infantiles o condiciones especiales para la asistencia a ludotecas, a campamentos urbanos de la propia comunidad, de la corporación local, respiros familiares, este tipo de ayudas, que también a veces hasta eso se suma a si tienes el título de familia numerosa, pero son beneficios por el hecho de tener el certificado de discapacidad. El turismo social e inserso, donde nos hacen descuentos, que también nos pueden hacer por una familia numerosa. Y las últimas que hemos solicitado ahora en todo el territorio, que son las becas de necesidades educativas especiales del Ministerio de Educación, donde tenemos una serie pues, de conceptos subvencionables que esperamos que a todos los que los hemos solicitado nos vengan aprobados, pero bueno. Que bueno, hay cuantías importantes como las de refuerzo pedagógico de lenguaje, que son 913 euros al año para el pago de en un gabinete o en un
limpieza, espace, ese refuerzo pedagógico del lenguaje, para gastos de comedor, de transporte urbano, interurbano, para material escolar, para libros. Y luego como la novedad es el subsidio de cuantía fija para gastos extraordinarios que se inició el año pasado, en las becas del año pasado, que se otorgaba a aquellos alumnos escolarizados con 16 años cumplidos y que este año pues, ya se amplía a todas las etapas educativas. Bueno, he querido hacer así una exposición lo más genérica posible, porque evidentemente la información debéis recibirla desde los departamentos específicos de trabajo social de las entidades ASPACE, que es a las que yo pertenezco, a la red ASPACE, pero que si aquí hay alguien que no pertenezca a la red ASPACE, pues que pueda acercarse a los departamentos de trabajo social de su zona de economía. Pero que es importante conocer muchas veces una serie de datos económicos y de convivencia que son muy importantes para poder decidir cuál es la prestación idónea para cada uno. Entonces, yo me despido, espero que con lo rápido que a veces hablo que haya llegado la información y nada, solo quería daros como siempre las gracias, estoy a vuestra disposición, os dejé el correo electrónico al principio de la ponencia y bueno, espero que haya sido de interés para todos vosotros y vosotras. Un saludo muy grande. Muchas gracias, Paula. Compañeras, por favor, habilitarme el vídeo. La verdad que un gusto que hayas estado en este seminario, que nos hayas hecho ese mapa de ayudas sociales al que yo ahora exclusivamente voy a añadir una prestación más, que es la prestación CUME, y que es una prestación de otro lado muy desconocida, ¿vale? La experiencia me lo dice de esta manera, llegan demasiadas consultas al servicio de asesoría jurídica y veo, sobre todo, observo una falta de aplicación. De hecho, por ese motivo, pues he querido en este marco de este congreso centrar una parte de este seminario a analizar específicamente el CUME. Además, os he elaborado un cuaderno divulgativo que no solo os llegará a la posterioridad, como os indicaba mi compañera Paula, de la celebración del Congreso, sino que además os pediría que divulguéis lo máximo posible, ¿vale? Porque la idea es que de todo esto, de eso poco que existe para tratar de alguna manera reducir esa sobrecarga económica que tienen las familias de menores con parálisis cerebral, lo exprimamos al máximo posible, ¿vale? Por eso he titulado tanto el cuaderno divulgativo como esta ponencia un subsidio para remunerar el apoyo familiar hacia hijos e hijas con parálisis cerebral. Veréis por qué. Ahora a mí tampoco me deja avanzar en la ponencia. Espera. ¡Bah! Vale, ya sí. Vale. Voy a analizar 8 puntos. Por un lado, os voy a explicar exactamente qué es esto del subsidio, la prestación CUME, luego vamos a adentrarnos en quién lo puede pedir, qué requisitos se necesitan, cómo se tramita, aquí me voy a detener especialmente, ¿vale? Y luego vamos a ver también hasta qué edad, y sobre todo aquí vamos a hacer algunas reflexiones que tienen que ver también con esto de la incidencia política, qué cuantía vamos a cobrar si solicitamos la CUME, cómo y de qué manera, cómo cotiza y de qué manera tributa, ¿vale? Bueno, pues con este mapa deciros que el subsidio, la prestación CUME, lo que viene es a remunerar efectivamente el cuidado, pero ojo, me da la posibilidad de remunerar el cuidado siempre que la madre o el padre se encuentren en situación de alta en la seguridad social. Es decir, es un subsidio o una prestación que está previsto para progenitores de personas con parálisis cerebral que se encuentran trabajando, ¿vale? ¿En qué consiste básicamente? Pues yo lo que voy a hacer es, venía históricamente, y yo creo que aquí se entiende muy bien, vinculándose en sus orígenes, la CUME, a el cuidado de enfermos con cáncer.
Y lo que se había planteado es, yo tengo a ese padre o esa madre en el entorno hospitalario necesariamente con ese menor que está bajo esa situación agravada de enfermedad y en este planteamiento obviamente va a haber una renuncia profesional, una renuncia profesional e incluso social. Bueno, pues con los avances legislativos lo que se pensó es, vale, pero esta situación social de partida que nos está explicando Ángeles, que tiene que ver con la hospitalización, también la podemos extender a otras circunstancias vinculadas a la situación de discapacidad. Y esas circunstancias concretas tienen que ver con que una persona con discapacidad, por su situación de grandes necesidades de apoyo, requiera el apoyo continuado y permanente por parte de progenitores. Y esto es a lo que básicamente da respuesta ese CUMI. ¿Y qué me posibilita? Pues a uno de los progenitores, o en su caso a ese progenitor, si estamos con familias monomarentales, lo que posibilita es una reducción de al menos el 50% de la jornada y hasta el 99%. ¿Por qué se fija el límite mínimo en el 50%? Pues básicamente porque estamos ante cuidados que son directos y continuados, ¿vale? Es esta idea, básicamente, y encaja perfectamente con el concepto de grandes necesidades de apoyo de personas que requieren la asistencia de una tercera persona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿vale? Bien, ahora ya sé que tengo que ser una persona trabajadora, madre o padre trabajador, y que tengo la posibilidad de que en lugar de seguir trabajando, reducirme la jornada hasta el 99%, ya anticipo para decir que cuando se hacen las reducciones de jornadas al 99%, normalmente ese 1% restante la empresa no lo solicita como tiempo trabajado, ¿vale? O sea, se queda exclusivamente la prestación CUME, ese tiempo lo voy a dedicar a cuidar a mi hijo y a mi hija con parálisis cerebral, voy a recibir ese subsidio que va a complementar el salario que dejo de percibir y este hecho en qué va a redundar en última instancia. Bueno, lo primero de todo es que no necesariamente hago una renuncia profesional, porque para eso está la graduación, es decir, que si mi hijo o mi hija tiene menos necesidades de apoyo, yo puedo acogerme al 50%, ¿vale? Y luego, por otro lado, no hago esa renuncia profesional presente, pero tampoco futura, es decir, voy a tener acceso a una pensión de jubilación digna, ¿vale? Porque voy a cotizar de la misma manera que si estuviera dado de alta trabajando, ¿vale? Bien, dicho esto, ¿vale? ¿Quién lo puede pedir? Las familias, ¿vale? Por eso enmarcamos este seminario y lo dirigimos fundamentalmente a familias. Y voy a distinguir tipologías de familias para que entendamos y veamos algunas diferencias. Familias biparentales, aquí nos estamos refiriendo fundamentalmente a padre y madre, madre-madre o padre y padre, ¿vale? En este caso, ambos tienen que estar trabajando, ambos progenitores, y solamente lo puede pedir uno de ellos, pero es lógico, porque ese que lo pida es quien va a ejercer ese cuidado, ese apoyo, ¿vale? De su hijo o de su hija con parálisis cerebral. En el caso de las familias monoparentales o monomarentales, obviamente recaerá sobre ese progenitor que está en la unidad de convivencia. ¿Y qué pasa con las familias separadas o divorciadas? Bueno, sobre esto venía habiendo como ciertas interpretaciones jurisprudenciales por los tribunales, porque no quedaba del todo claro, pero deciros que ahora la última regulación de la CUME se ha positivizado, es decir, se ha regulado este aspecto, ¿vale? ¿Y qué se va a tener en cuenta para atribuir la prestación CUME? ¿Vale? Porque, claro, familias separadas o divorciadas sigue habiendo dos progenitores, ¿vale? ¿Quién, por tanto, tiene derecho a esa prestación CUME? Pues, básicamente, quien tenga la guarda y custodia de la persona, porque es esa persona quien va a ejercer ese apoyo continuado y permanente del hijo o la hija con parálisis cerebral u otra discapacidad, ¿vale? Esto queda, por tanto, meridianamente claro cuando yo tengo guardas y custodias en exclusiva. Pero, ¿qué pasa en las custodias compartidas? Claro, las custodias compartidas no se puede determinar efectivamente que hay solo una persona que apoya, un progenitor que apoya. Pues en este caso tendremos que estar al acuerdo de progenitores y es preferible, ¿vale? O en su caso, dirimirán pues, los órganos administrativos o en su caso judiciales, ¿vale? Siempre es preferible, y os lo dice aquí una abogada, llegar a un acuerdo. Vale, ¿qué requisitos necesito? Pues el primero de ellos
es obviamente ser padre o madre, ojo aquí, biológico o adoptante de una persona con parálisis cerebral que tenga hasta 26 años de edad. Hago el énfasis en adoptante, pero también en algo que es sumamente desconocido. La CUME ya lo es, pero que a la CUME se puedan acoger familias en situación de acogimiento, esto ya no se conoce para nada, ¿vale? Y efectivamente la normativa me ofrece esa posibilidad, ¿vale? Junto a ello, evidentemente no es para cualquier persona con parálisis cerebral, no me basta con ser madre o padre una persona con parálisis cerebral, sino que la persona con parálisis cerebral u otra discapacidad tiene que tener grandes necesidades de apoyo. Tiene que precisar textualmente, porque así lo dice la normativa, de apoyo directo, continuado y permanente. Básicamente, de necesidad de apoyo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, algo que es muy común en nuestro colectivo. Y para acreditarlo, y esto lo repetiré varias veces, necesito lo siguiente: una declaración de medicina primaria o especializada. Esa declaración de médico de cabecera o de neurología, suele ser lo habitual en nuestro caso, va a ser fundamental como requisito a complementar. Y lo tengo que tener presente desde el inicio, antes de plantearme incluso la posibilidad de la CUME, ¿vale? Pero generalmente lo cubrís, ¿eh? Las familias de personas con parálisis cerebral, de menores con parálisis cerebral, ¿vale? Y luego, como os decía, el padre o la madre tiene que estar trabajando, porque es un subsidio que lo que me permite es una reducción de jornada retribuida. Olvidaros aquí y hacer una diferencia entre la posibilidad de excedencia, porque las excedencias no están retribuidas, pero la CUME sí lo está. O sea, a mí me van a complementar el salario que dejo de percibir por cuidar a mi hijo, ¿vale? Esa es la clave. ¿Y tengo que estar a jornada completa, Ángeles? No, no necesariamente. Cabe la parcialidad, caben jornadas parciales. Y en concreto hay un límite legal que os va a sorprender, porque generalmente soléis pensar en otros límites legales, que es que la jornada tiene que ser de al menos el 25%. Esto ha sido también clarificado recientemente, ¿vale? Por eso lo enfatizo. Además, otro de los requisitos es que la madre o el padre solicitante tiene que haber cotizado un tiempo mínimo a la Seguridad Social, ¿vale? No solo tiene que estar trabajando actualmente, sino que tiene que haber cotizado un mínimo. Ya veréis que es poco, ¿eh? Por un lado, tengo la posibilidad, lo contemplo, aunque es poco habitual, de que ese padre o esa madre sea menor de 21 años. Sería un padre, una madre muy joven, ¿vale? En este caso no se exige tiempo mínimo de cotización, obviamente porque ni te ha dado tiempo a entrar en el mercado laboral, ¿vale? Cuando ya se empieza a exigir es a partir de los 21 años. En el tramo de 21 a 26 años se exigen 90 días cotizados a la Seguridad Social, ojo, en los últimos 7 años, o 180 días a lo largo de toda la vida laboral. Y si ya superamos los 26 años, estos periodos mínimos se duplican, ¿vale? Y luego, último requisito para solicitar la CUME. Tengo que haber comunicado, ¿vale? Tengo que haber comunicado y haber iniciado la reducción de jornada. Es decir, tengo que habérselo comunicado a la empresa o, en su caso, que puede ser para trabajadores autónomos también, haberlo comunicado a la Seguridad Social y haber iniciado previamente, ¿vale? Porque ¿cómo se tramita? Ya sé que voy muy rápido. Bueno, yo os he hecho un esquema, ¿vale? Y luego, sobre todo, os he dejado mucha constancia de la documentación y me pararé en los puntos fundamentales. Lo vuelvo a repetir. Lo primero que tengo que tener por delante es esa declaración de medicina de primaria o especializada, de cabecera o de neurología, ¿vale? Una vez lo tengo, notifico a la empresa que voy a reducir la jornada acogiéndome, obviamente, a la normativa CUME y luego doy inicio a esa reducción de jornada, ¿vale? Ya una vez he dado inicio es cuando presento la solicitud CUME, no antes. Lo digo porque normalmente uno de los fallos que se suele hacer o que suele haber en la práctica es este: solicitar la prestación CUME antes de haber iniciado la reducción de jornada, ¿vale? Ojo, esa solicitud de la prestación CUME, a la que hay que acompañarle una serie de documentación que ahora os voy a explicar, la tengo que hacer dentro de un plazo concreto. ¿Cuánto? 3 meses. ¿Significa que si la solicito después de los 3 meses no va a ser posiblemente concedida? No, lo que pasa es
que vais, si por ejemplo la solicitáis 4 meses después, pues vais a perder un mes, básicamente, de abono de la prestación CUME, ¿vale? Y tenemos tiempo suficiente para solicitarla dentro de los 3 meses y, sobre todo, una vez tengamos clara la documentación, pues todo va rodado, ¿vale? Yo creo que lo que falta sobre esta figura es conocimiento. Una vez he presentado esa solicitud, y como es un trámite administrativo, la administración tiene que resolver y para eso tiene un mes, ¿vale? Vamos a ponernos en el supuesto de que concede, sobre todo porque en el colectivo de la parálisis cerebral y discapacidades afines cumplís todos los requisitos para que conceda. Y sobre todo también porque vamos a ver la documentación para que nada falle, ¿vale? Una vez ha concedido, ya la prestación CUME se pide una vez y ya queda para toda la vida. No exactamente, ¿vale? Vamos a tenerla que renovar. Aquí no hablamos de justificaciones, aquí hablamos de renovaciones, ¿vale? Al principio se ponen un poco más exigentes, sobre todo porque pensar que el CUME está previsto también para la enfermedad del cáncer y otras circunstancias, ¿vale? Entonces, entran a valorar más. Entonces, al inicio, pues nos piden una primera revisión al mes, luego una segunda a los 2 meses, pero una vez pasamos estas dos iniciales, luego ya es cada 4 meses. ¿Y qué tienen en cuenta en esas revisiones? Pues básicamente, y veis cómo, entonces la clave está en qué, en la declaración de medicina primaria o especializada. Eso es lo que tienen en cuenta y que siga de alta en el régimen, ¿vale? Siga trabajando. ¿Qué documentación se necesita? Bueno, pues necesitamos el DNI de progenitores o de progenitor, en su caso, ¿vale? Porque ya sabéis que vale la monomarentalidad. El DNI de la propia persona con parálisis cerebral u otra discapacidad. Esto lo he puesto, pero os explico porque el DNI de representante legal es como un supuesto muy, muy concreto. Es decir, eso es cuando la representación legal, que por tanto estamos hablando ya de mayores de edad, de 18 años como mínimo, han alcanzado la mayoría de edad y necesitan un guardador de hecho o un curador, ya sabéis que no existen las tutelas, ese representante legal es otro distinto al padre o a la madre. Es decir, es el hermano, es la hermana, es una fundación. Entonces ya sí nos van a pedir ese DNI de representante legal, que si es fundación es el apoderado, ¿vale? Por si acaso. Luego, el certificado de discapacidad igual o superior al 65%. La CUME esto no me lo exige en situación de minoría de edad, pero una vez alcanzo la mayoría de edad sí que me lo exige, ¿vale? Sobre todo a partir de los 23 años con la última extensión que se ha dado del CUME, ¿vale? ¿Qué más cosas? Bueno, pues si la persona ya ha cumplido los 18 años y tiene una medida de apoyo, pues algo que justifique esa medida de apoyo. Si es una guarda de hecho, pues será el acta de notoriedad, es decir, el documento del notario, ¿vale? Para hablar en cristiano. Si es una autocuratela, porque esa persona puede ir a notaría y decir quién quiere que le ayude en esto de la toma de decisiones, en aquellas cosas que no pueda o tenga mayor dificultad, como puede ser el tema económico, pues la escritura notarial. Y si aún no se ha revisado la medida porque todavía estamos con las revisiones o aún revisando si ha decidido mantener judicialmente, pues en ese caso la resolución judicial, ¿vale? Junto a ello, ¿qué más se pide? El libro de familia, que es un documento extinto ya, es decir, los que hay hay, pero ya no se emiten más. Por eso pongo, en su caso, certificado de inscripción en el registro civil. Sobre todo porque además es un seminario que estamos dirigiendo a menores, ¿vale? A familias de menores, ¿vale? Entonces nos valen los certificados literales de nacimiento. Para los que retomo lo que decía mi compañera Paula sobre enfatizar el tema del certificado digital, porque una vez lo tienes es muy fácil de tramitar. Si no, de todas maneras, el certificado literal de nacimiento también te dejan hacerlo con clave PIN, ¿vale? Pero que sepáis que está muy digitalizado y es muy fácil de obtener, ¿vale? Otra vez, la declaración responsable, lo he puesto 800 veces para que no se olvide, la declaración responsable de medicina primaria o especializada y el modelo 145, que no es otra cosa que la declaración de la renta, básicamente, ¿vale? Ahora, vamos a tener en cuenta una serie de documentaciones que son específicas para si trabajo por cuenta ajena, es decir, trabajo para una empresa, ya sea privada o sea pública, o si soy autónomo, ¿vale? Si trabajo para una empresa, voy a necesitar este documento, el certificado de base de cotización por contingencias profesionales o comunes. ¿Por qué necesito esa documentación concreta? Básicamente porque es lo que se va a tener en cuenta para calcular la cuantía de la CUME, ¿vale? Entonces, este documento es muy importante. Y otro es una declaración de la empresa, fijaros, en la que me venga con qué fecha inicié la reducción de jornada y en qué porcentaje, ¿vale? Por su parte, en el caso del trabajo autónomo, son dos tipos de declaraciones,
distintas. Una es la declaración de la situación de actividad, es decir, a qué me dedico profesionalmente, y la otra, teniendo en cuenta a qué me dedico profesionalmente, teniendo en cuenta mis actividades, cómo voy a reducir la jornada en función de mi actividad profesional, ¿vale? Y luego, pues, los certificados de corriente de pago con la Seguridad Social y Hacienda, que solo los piden en el caso de autónomos, ¿eh? Y luego, cabría la posibilidad de plantearnos, pues, alguna consideración más del tipo documental, que es la parte más larga siempre, ¿vale? Por eso la tramitación ya os he dicho, os he anticipado que me iba a detener más tiempo en función de las tipologías de familias. Veréis, en las familias biparentales de padre o madre, madre-madre, padre-padre, agiliza mucho, no es que sea un requisito obligatorio, pero agiliza mucho que planteéis un acuerdo de progenitores en el que determinéis sobre quién va a recaer esa prestación. Tened en cuenta que este es un trámite que luego puede variar, porque a lo mejor en un momento de vuestra vida quien va a acogerse a la CUME es la madre, pero posteriormente puede ser el padre, porque a lo mejor se queda en paro, y tener presente que siempre tienen que estar las dos personas trabajando, ¿vale? Entonces, si alguien se queda en paro, necesariamente la CUME le pasa a él, ¿vale? Entonces, esto puede cambiar, pero agiliza los procesos de solicitud. Y luego, una cosa como muy puntillosa y que tiene que ver con la falta de coordinación interadministrativa, y es considerar cuando hay una familia, una unidad de convivencia que está compuesta por un trabajador por cuenta propia o por cuenta ajena, pero vinculada a empresa privada, y un trabajador de empleo público. ¿Por qué esto es así? Porque hay un requisito documental más. Pues básicamente, pues porque aunque lo que se presenta es lo mismo, por cierto, también os he recuperado la solicitud para facilitaros pues eso, la posible tramitación de la CUME, ¿vale? Porque es muy desconocida, yo creo que es muy útil para las familias de personas con parálisis cerebral. En el caso de que sea empleo público, aunque los requisitos y la solicitud es la misma, se tramita a través del EBEC. El EPEP, el Estatuto Básico del Empleado Público. Entonces, ahí hay falta de coordinación y lo que me vienen a solicitar es que si hay un funcionario o funcionaria, que ese se pronuncie el centro de trabajo diciendo que tendría derecho o no a la prestación CUME, va a tener derecho, y si lo ha ejercido. ¿Por qué? Pues porque no tienen manera sino de controlar que no existan dos CUMEs, ¿vale? Lo digo para que, si hay uno que sea funcionario, para que no haya problemas con las concesiones, ya de partida, mandéis este documento también. Y luego, un apunte sobre las familias monoparentales o monomarentales. Claro, hemos pensado en que sean constituidas así, pero ¿y si son de carácter sobrevenido, qué? Es decir, si ha fallecido uno de los progenitores, pues si ha fallecido uno de los progenitores, directamente adjuntamos el certificado de defunción a la solicitud inicial y ya se entiende que la persona progenitora que va a tener derecho durante toda la vida a la prestación CUME es la misma, ¿vale? Con las familias divorciadas y separadas nos piden el convenio regulador. Ya sabéis que aquí lo que prima es quién tiene la guarda y custodia, con lo cual quieren ver la atribución de la guarda y custodia, básicamente para conceder en base a esta cuestión. Os decía que las familias en situación de acogimiento también, iba a decir tenemos, todavía no, las familias en situación de acogimiento tienen derecho a esta prestación CUME. Y claro, ¿cómo demuestran que están en situación de acogimiento? Pues básicamente necesitan presentar la resolución administrativa por la que se les ha concedido o, en su caso, la judicial, ¿vale? Apunte también sobre las familias donde hay una mujer integrante víctima de violencia de género. En este caso, lógicamente, la guarda y custodia no se puede atribuir nada más que a la mujer y, por tanto, la prestación CUME irá a ella. Por eso me piden algún documento que pruebe esa situación de violencia de género, ya puede ser judicial o de naturaleza social. Vale, ¿hasta qué edad se puede pedir la CUME? Bueno, pues si esta ponencia la hubiéramos dado 2 años atrás, os hubiera dicho a los 18, pero como la damos ahora, en el 2023, os tengo que decir que hasta los 26 años de la persona con parálisis cerebral. Posiblemente de todas las cuestiones de incidencia política que hemos hecho, esta ya ha sido la que más frutos nos ha dado de una manera más, más fácil, ¿no? En el sentido de que nos entendieron muy bien la justificación, la situación fáctica, ¿vale? De ahí la importancia que nos sigamos uniendo como un movimiento asociativo.
¿Los 26 años resultan suficientes? Bueno, en mi opinión, no. Mi objetivo es extender la CUME y creo que como movimiento asociativo así lo tenemos que hacer hasta los 30 años de la persona con parálisis cerebral. A veces cuando digo esto no se me entiende muy bien, pero es que pensamos que cuando la persona con parálisis cerebral tenga 30 años, eso quiere decir que el progenitor o la progenitora que solicita la prestación CUME ya estaría en posibilidad de solicitar la jubilación, ¿vale? Por eso estamos hablando siempre de los 30 años de la persona con parálisis cerebral. ¿Qué cuantía voy a cobrar cuando tenga la prestación CUME? Pues el 100% de la base reguladora. De hecho, si yo solicito la CUME al 99%, voy a recibir de la mutua, el 99%, ¿vale? No os he dicho antes dónde tenéis que presentar la solicitud, en la mutua de vuestro trabajo o en las entidades gestoras de la seguridad social, que básicamente son el INSS y el INSERSO, ¿vale? La podéis solicitar en cualquiera de estos tres organismos, presentar la solicitud, perdón. Y lo que se recibe es el 100% de la base reguladora. ¿Y entonces qué pasa con las jornadas parciales, los fijos discontinuos? Bueno, pues se suman todas las bases reguladoras y se dividen entre 365. Aquí apunte crítico. No pasa lo mismo con el trabajo autónomo. Y esto es que en trabajo autónomo en España estamos muy por detrás de otros países. Y fijaros cómo se penaliza al trabajo autónomo, porque en vez de dividir entre 365 días, se está dividiendo entre 180, con lo cual esto me puede penalizar bastante a la hora de la cuantía, ¿eh? ¿Cuánto cotiza la CUME? Pues todo el tiempo. Yo estoy cotizando siempre, todos los periodos que tenga de CUME, todos los periodos se entienden cotizados. Y eso va a tener efectos en todo. En la incapacidad temporal, en la incapacidad temporal por maternidad o paternidad, el riesgo durante el embarazo, el riesgo durante la lactancia, posible incapacidad permanente y jubilación, ¿vale? De ahí la importancia que extendamos el conocimiento de esta figura. ¿Y cómo tributa la CUME? Pues está exenta a nivel de IRPF. Bueno, un poquito veloz, pero quería hacerlo porque me parece fundamental que... De verdad, las compañeras de trabajo social son vuestras aliadas y ahí están en todas las entidades ASPACE para atenderos y para prestaros todos los apoyos que necesitéis. Y mañana tenemos un seminario dedicado al derecho a la comunicación, un tema muy importante porque sin duda, es el vehículo de inclusión de menores con parálisis cerebral y otras discapacidades con grandes necesidades de apoyo. Muchísimas gracias a todos y a todas, muchísimas gracias a Paula, muchísimas gracias a nuestra presidenta, Cristina, Olga, Marta, subtitulado, interpretación y sobre todo al movimiento asociativo ASPACE. Hasta mañana.